Hello guys, just a second. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Ocupada. Busy. Es que se escribe busy, pero se pronuncia busy. Okay. Ya están listos para el examen, chicos. Hi, teacher. ¿Qué tal, don Iván? ¿Cómo se encuentra? Aquí. Se le está trabando un poco. Si quiere. Don Iván, se le está trabando un poco. Si gusta, desactive la cámara y active el micrófono solamente. Ok. Sounds better. And let me know, Mr. Chavez. How do you feel today? Nice, nice. What about you, Miss Velázquez? Cansado, teacher. ¿Cómo sería? Busy. Busy. Yeah. Busy. Auri, ¿podría escribir cómo se escribe busy o busy en el chat, por favor? Así creo que perdón. Sí, así se escribe. Muchas gracias. No se preocupe, señorita Cecilia, en este caso, para la agenda que tenemos el día de ahora, no será tan necesario el micrófono. Muy bien, chicos, la agenda para este día es revisar la tarea sobre los temas por los cuales ustedes quisieran tener un pequeño review. Vi en el chat que muchos de ustedes querían hacer review de todo. Sí podemos hacer un pequeño review antes de hacer el examen. El examen está fácil. Se les dará media hora para que lo puedan hacer. Y pues, luego de hacerlo, si gustan, podemos revisar también las respuestas de todos. Ahora bien, vamos, ya son las 8:03, ya vamos a comenzar. ¿Algún voluntario? ¿Alguien quiere comenzar con algún tema en específico? Oh, permítanme un momento, hoy lo vamos a hacer un poco más interesante. Today, we are going to play a little bit before the homework.
Permíteme un momento. Así. Ahora le puse en ante, teacher. ¿Quién habló, perdón? Auri. Auri, ah, lo siento. Así es, ¿verdad? Sí, lo siento. La dislexia. Sí. Ya, la dislexia. Muy bien, vamos con... Si ven que me equivoco en algún nombre, háganmelo saber, por favor. ¿Hay alguien? Noemí sin H, teacher. ¿Ah, sí? Sin H, con Y. ¿Ahorita? ¿Así? Perfecto, creo, ¿verdad? ¿Alguien? Perdónenme si escribí mal los nombres, en serio. Ahora bien, vamos a girar la ruleta y al participante que le toque me va a dar el tema del cual le gustaría tener un pequeño review. El día de ahora, unas horas más atrás, les envié un par de PDF. Nos vamos a basar en esos PDF. Los hice para que ustedes también se basaran en ellos al momento de hacer el examen. Pueden revisarlo, puedes tenerlo abierto en ese momento. Incluso le servirá para practicar desde ya para el examen final. Muy bien. Elsa. Are you there, Elsa? Sí, teacher, ahorita es que mi computadora ha quedado trabada. No se preocupe, pero ahorita solo dígame un tema del cual le gustaría usted tener un review. De todos los que ya vimos. Oh, la de las questions. WH questions. Perfecto. O las yes, no questions. ¿Cuál de esas? Las yes, no questions. Vaya, aquí están algunas simple present tenses y aquí puedes ver algunas preguntas y cómo se van a responder con un sí o un no. Es más, si te recuerdas el día de ayer, estábamos practicando cómo poder responder a Can you help me? Y habíamos dicho que era. Elsa. ¿Se recuerda cómo habíamos dicho que íbamos a responder cuando preguntábamos? Yes, I can. Exacto. Eso es un excelente ejemplo de las yes, no questions. En este caso, te la pregunté con Ken. ¿Me vas a responder con Ken? Y es la misma estructura. Ah, ok. Permitime, no, no es este. ¿Dónde está? Aquí está. Es la misma estructura. Bueno, aquí gracias. Lo puedes ver. En todas. Thank you, teacher. Pero aún no he terminado. Calma. Pero hay otra manera de poder responder las yes, no questions. Es que dice, un ejemplo, yes, I can. Tell me, what can I do for you? Ya le respondiste y le has hecho otra pregunta. Esa sería otra forma que lo puedes hacer.
Hay otra que son más largas, pero esas pues las veremos más adelante. Ahora veamos a la siguiente persona. Ah, lo siento, no estaba compartiendo el PDF. Hoy sí, ¿lo logran ver? Yes. Vale. Perdona, Elsa. Así se responde la yes, no question. Es como la que te comentaba. Yes, I can. Lo mismo es con el do, con el does y con los demás auxiliares. Ahora veamos a quién le toca. Vamos a ver. Perdón. Cecilia. Are you ready, Cecilia? Yes, teacher. Dígame. Con el simple present. El simple present. Muy bien. Permítame. Estos son algunos simple present. En los videos que yo le envié hace unos días atrás. Bueno, ahora en la mañana creo que fueron. O ayer. Esos videos explican que el simple present se ocupa para expresar rutinas o acciones que tú haces todos los días, como tu daily routine. Un ejemplo de eso. Teacher. Uh-huh. Sí, teacher, pero es que ahora no me quedó tiempo de verlo. Hasta mañana. No se preocupe. No se preocupe. Por eso lo estamos explicando ahora. Ahora bien, el simple present se ocupa para tu rutina diaria. Ejemplo. Every day you have to wake up, get up, and prepare your dinner, breakfast, or lunch. It's something that you have been doing for so long time. Es algo que tú lo has hecho durante mucho tiempo. Por lo tanto, es una daily routine. ¿Cómo lo puedes decir? Como, I cook my breakfast at 8 o'clock a.m. Si mal no recuerdo, usted fue la que me dijo que hacía algo con su hija, ¿verdad, Cecilia? No? Sí. Muy bien. Que creo que usted la preparaba para que fuera a la escuela. Sí. Perfecto. ¿Eso es una daily routine? ¿Y cómo lo diría? I help to my daughter to prepare to go to the school. Okay. ¿Así o la confundí más? Séame sincera. No. ¿Segura? Sí, segura. ¿En serio? Sí. Es que no la escucho muy segura, para serle sincero. Pero muy bien, usted sabrá. Muy bien, vamos con... Sí, lo que pasa es que como... ¿Sí? Lo que pasa es que como le dije anoche, ¿verdad? Que en el otro curso pronunciaban diferentes las palabras. Va muy bien. ¿Qué sucede? Bueno, dependiendo de la zona donde tú vivas en Estados Unidos, se pronuncia un poco diferente o se escucha un poco diferente. No te voy a negar, si tenemos dudas de saber cómo se pronuncia algo normalmente o en la mayoría de regiones o de la lengua, ocupemos nosotros un traductor. Ejemplo, cualquier duda o consulta que tú quieras saber cómo se pronuncia, el mejor amigo que tenemos ahora en día es Google Translate. Y no es por hacer propaganda. Sí. Ejemplo, dime alguna palabra que tú quisieras escuchar, saber cómo se pronuncia. Vaya, ayer cuando le hice la pregunta, how old are you? Y no es así, sino que how old are you? Uh-huh. Permíteme. Voy a compartir sonido para que lo escuches. How old are you?
How old are you? Se escucha la diferencia. Uh-huh. How old are you? Obviamente que entre manos lo pronunciamos how old are you, lo vamos a perfeccionar. Sí. Ahora, dime otra. ¿Tienes dudas sobre alguna otra pregunta? ¿O alguna otra palabra? No. Otro, y hoy no es por dar ninguna propaganda, chicos, pero hay otra cosa que les puede ayudar. Una app incluso que la pueden descargar, no pesa mucho. Poquito. Que es el Macmillan Dictionary. Se encuentra al menos en la Play Store. Yo que nunca he tenido iPhone, no sé si se encuentra hay para iPhone. Pero el Macmillan Dictionary es un diccionario bastante completo e incluso tiene la opción para que ustedes puedan escuchar cómo se pronuncian las palabras. Ejemplo, la palabra how. Aquí te dice es el significado y te lo dice en inglés. Y si tú tienes, pues, quieres saber cómo se pronuncia. How. Es una aplicación que ustedes pueden tener. Se llama Macmillan Dictionary. Si lo pueden visitar esta página o opinarla, háganlo. Les va a ayudar mucho para cuando quieran saber el significado de algo y no necesariamente van a estar acostumbrándose a hacer un translate. También van a incrementar sus habilidades de lectura. Ahora bien, ¿alguna pregunta, Cecilia? No. ¿Extra? No, teacher. Perfecto. Ahora, gracias. No compartí la pantalla. Ah, sí, la compartí. Voy a ponerlo así mejor porque si no veo que me confundo un poco. Vamos a ver a quién le toca ahora. Pasó Cecilia. Perdón. Vamos a ver. Elisa. Elisa, can you help us? Yo tenía dudas de lo mismo que dijo Elsa y Cecilia. Mm-hmm. Sospechoso. ¿En serio? Mm-hmm. Ah, pues dígame otro tema. Otro tema que quiere que le explique. Porque no creo que solo tenga de ese tema, esos dos temas, dudas. Pero son como los más difíciles. Para mí. Está bien. No, y te entiendo. Porque son las bases, sépanlo. El simple present es parte de las bases del inglés. Si ustedes aprenden a manejar eso y las estructuras, su conocimiento de gramática irá incrementando. Y también, pues recordemos que la gramática no lo es todo. Tenemos que practicar un poco. Una forma de que ustedes practicar un poco al menos su pronunciación también es cantando las canciones. Descarguen la letra. O ocupen alguna tipo de aplicación. Ejemplo, YouTube, para ver las letras y las pueden ir cantando. Vamos a ver a alguien más. Veo que hay más personas que se han agregado. Para poderlas agregar a la dinámica que estamos haciendo, que es repasando los temas que ya vimos antes del examen, me gustaría que levantaran la mano. Pueden levantar la mano, por favor. Voy a dejar de compartir para verlos. Marta. Veamos quién más. Solo ella. También veo al señor Eduardo. Veo
al señor Calderón. Señor Iván, ya lo agregué a usted. Ahí está. ¿Sí? ¿A usted no lo ha agregado, señor? No, es que yo aparezco como Francisco, pero no sé si el señor Calderón que agregó es en referencia a mí, porque también soy Calderón. Sí, es en referente a usted. Voy a cambiar este. Y aquí vamos a ver a quién más vamos a poner. Gracias por la observación. No me falta nadie más, ¿verdad? Norma, teacher, pero no se ha conectado. Perfecto. Yo no la vi, no la logré observar entre los participantes. No. Muy bien, vamos a darnos prisas porque ya solo nos va quedando 10 minutos. Teacher, ya encontré algo en lo que necesito ayuda. Ya habló, permítame. Elisa. Muy bien, Elisa, dígame. Siento que se me dificulta un poco armar las oraciones en tercera persona. Perfecto. En simple present. Yes. Bueno, permítame. ¿Dónde está? Permitime un momento que te voy a buscar algo que nos va a ayudar muchísimo. No, no está aquí, está en el otro. Permitime. Permitime un momentito. Ah, no, se abrió. Es este, no, no es este. Perdón, chicos, es que tengo un pequeño desorden de imágenes y archivos en el escritorio. Vamos a ver. Sí, este es. No, no es este. Oh my God. Ah, ya sé dónde está. Aquí está. Que es que ahora me puse a hacer todos los archivos PDF que vamos a ver en el resto de la clase. Y los hice por medio de Microsoft Edge. Por eso es que los ven ahí en ese desorden. Muy bien. Si se fija, para poder ocupar la tercera persona, en Simple Present solo vamos a agregar la letra S. Permíteme que no lo encuentro. Muy bien. Ahí sí está. Agregamos las terceras personas, las cuales son, Elsa, ¿te recuerdas cuáles son las terceras personas? He, she, it. Perfecto. Esas son las terceras personas. Tú vas a agregar el verbo. El verbo siempre va a ir en forma base, con la única diferencia que tú vas a agregar S. Y ya me acuerdo dónde está. Y aquí está la regla. ¿Cuándo vamos a saber cuándo agregar una S? La mayoría del tiempo. Pero hay excepciones, como las siguientes, que si termina en CH, SH, X o Z, tú vas a agregar S.
Y aquí te da unos ejemplos de algunos verbos como watch. Teacher. ¿Sí? No está compartiendo el PDF, creo que está observando usted. Ah, perdón, lo siento mucho. Teacher, y para eso no nos podría mandar verbo. La lista de los verbos. Sí. Fíjate que he tenido un pequeñísimo, perdón. He tenido la intención de hacerlo, fíjate. He estado haciendo una lista de verbos en Excel para enviárselos. Bueno, aquí está. Hoy sí logran ver. Yes. Muy bien. La mayoría de besos de los verbos como work, watch, passes, rush y todos esos tienen diferentes formas de escribirlos en tercera persona. No te sabemos que para eso lo tenemos que ir escribiendo, pues, para he, she, it. Luego de eso va a ir el verbo y por último va a ir un complemento. ¿Cómo saber cuándo escribir con S? La mayoría de veces, y si no termina en CH, en S, en SH, X o Z. Si vemos que no termina en eso, es S. Pero teacher, ¿y si termina en Y? Muy bien, en Y hay una excepción. En play, vas a decir plays. Pero en study y en las demás, le vas a agregar, a borrar la Y y le vas a agregar IES. Y lo vas a pronunciar studies. ¿Y cómo pronuncio los demás? Pues con la mayoría, con la S es S. Y con otras cifras, o sea, decir passes, watches, rushes o relaxed. Ahora bien, hay unos que son irregulares. A mí no me gusta llamarlos verbos irregulares, porque hay otros que son diferentes. ¿Y esos cómo van a terminar? Do va a ser does. Ejemplo de eso es cuando ocupamos el simple present en pregunta. Como no podemos venir y poner el verbo antes, porque no es la parte de la gramática, ocupamos el auxiliar do. Y como es tercera persona, le vamos a agregar es. Y ese va a cambiar. Pero solo en pregunta. Y aquí hay algunos ejemplos, mira. Aquí dice, she plays. Agrego la S. Y a la hora de hacer la pregunta, la S ya no está. ¿Por qué? Porque el auxiliar es el que cambió. Y en negativo, pues tampoco va a venir y cambiar porque estás ocupando un auxiliar. ¿Hoy sí? Elsa, ¿o te confundí más? Creo que sí. No le escucho muy convencida. Sea sincera. Si siente que le confundí en algo, pregúntelo ahorita. No, sí está bien. Gracias. Perfecto. Ahora vamos a ver a la persona misteriosa que es Leo Fortunada. Don Iván. Sí. Dígame, ¿cuál va a ser el tema que quiere que veamos? O repasemos. Ok. ¿Cuál? I hear Lisa and Cecilia talking about wait. Simple present. But I wanna know. See, I wanna know how to make a past tense. Simple present is clear. Uh-huh. But I wanna know the past tense. Ah, muy bien. Aún no hemos llegado. Cuestión en past tense. Okay. Cuestiones para preguntar el pasado. Yes. Muy bien. No hemos tocado todo eso. No sé si lo tenía preparado para después, pero. No corra, señor Iván. No corra. Cálmate, Kiris. Recuerde, como los pequeños infantes, ahorita todos somos infantes.
Estamos comenzando. Es que me perdí varias clases. No se preocupe, pero mírelo así. Ahorita nosotros somos como los pollitos. El mejor ejemplo, somos pollitos o infantes que estamos comenzando. Esto que estamos masticando es cierto, son los fundamentos, pero al igual, así como nos daban lechitas especiales o nos daban así vitaminas especiales para un niño para que se reforzara, estamos comiendo estas cosas. Eso lo vamos a ver más adelante. Al menos no les diré si será conmigo, para que esté eso al menos latente. Vamos a ver, si usted no tiene otra pregunta, señor Iván, continuaré con la siguiente. Bueno, se nos acabó el tiempo, chicos. Vamos a hacer el examen. Les daré al menos media hora para que lo puedan hacer. No es muy difícil. Sé que lo van a terminar antes, y si lo terminan antes, podremos al menos repasarlo y ver en qué nos equivocamos o seguir repasando los temas que tenemos pendientes. Ahora bien, permítame. Perfecto. Muy bien, chicos. Está el temporizador. Abran sus plataformas, por favor. Váyanse a Midterm Exam, que está en la sección 3. Y háganlo. Para las personas que ya lo hicieron, por favor, estén presentes durante la clase. Que si sus compañeros terminan antes, vamos a seguir repasando los temas. Y como les había comentado, me ha dado amnesia, no recuerdo absolutamente nada desde este momento. Pueden ocupar el PDF si gustan también. ¿En qué parte de la plataforma dijo, teacher, que lo podía buscar? Ahorita les digo. Permítame. Aquí está. Sección 3. Es la segunda parte. Midterm exam. Tú ingresas aquí. Uh-huh. ¿Lo logran ver, verdad? Sí. Perfecto. Yes, teacher. Y ahí comienza. Son todas estas. Hay una listening part. Voy a ponerlos a todos en mute para que lo logren escuchar. Perfecto, vamos a ver. Si todos están en mute. Ahora, por favor, continúen.
El que vaya terminando me avisa. Finish. Excellent. Congratulations. Señor Chávez, terminó. No se le escucha. Finish, teacher. Gracias, Miss Rodriguez. Thank you. Ya llevamos dos. I finished, teacher. Thank you so much, Ms. Barrientos.
Finish, teacher. Thank you so much, Cecilia. Muchas gracias, Iván. Una pregunta, ¿sería el primer examen, ¿verdad? De los seis? No, este es solo para chequear el conocimiento que ustedes ya tienen. El examen final lo vamos a hacer dentro de 2 semanas. Esta es la primera parte, pero sí se nos requiere que tengamos al menos, es como un puntaje alto. Es como el primer check-in, por así decirlo. ¿Me escucha? Thank you so much, Auri. Señor Juan Antonio, ya terminó. No se le escucha. Si gusta, puede escribir por chat. Thank you so much, Ms. Grande.
Muy bien, chicos. Levanten la mano quienes ya terminaron el examen. ¿O quiénes les falta? ¿Pueden decir quiénes les falta terminar el examen? A mí todavía me falta, teacher. Perfecto. Ajá, señor Pacheco, gracias. A mí la última parte, teacher, pensé que había terminado, pero no me faltaba la última parte. No se preocupe, aún hay tiempo. ¿Quién más? Señor Eduardo. Señor Francisco. Yo ya lo había hecho, teacher. Ah, muchas gracias, señor Francisco. Señor Eduardo. Me imagino que ya lo terminó. Señorita Marta. Sí, teacher, ya lo terminé. Hace como 10 minutos. ¿Y por qué no dijo nada? Sí, yo dije finish y me dijo thank you, creo, no sé cómo me dijo. Ah, lo siento, es que no estás viendo los nombres. Shame on me. Lo siento. No hay problema. Muy bien, chicos. Vamos a darle a sus compañeros 2 minutos más y luego de eso lo vamos a hacer. Gracias, Eduardo. Teacher, ya lo había hecho, pero me estoy quedando sin carga. Muy bien, señor Iván. Si gusta, puede quedar hasta que se le descargue o se puede retirar ya que no tiene carga en su dispositivo. Muchas gracias por haber unido. En un momento nosotros vamos a revisarlo y pues ya nos vamos a poder ver hasta la siguiente clase, el siguiente lunes. ¿Le parece bien, señor Iván? Yes, teacher. Sí, ya, un aquí Monday. Aquí estaré hasta el final. Thanks. Okay. It's almost finished, guys. Ya poquito. Perdón. Así está mejor. Muy bien, vamos a parar el tiempo y lo vamos a revisar ahorita el trabajo. Solo denme un momento. Aquí está. Muchas gracias, Juan Antonio. Al parecer está teniendo problemas con su micrófono. No se preocupe. Por chat se puede comunicar. Muy bien, chicos. Ayúdenme aquí. ¿Cuál es la primera? Three bedrooms. Number two? Living room. Dining room. Dining room or living room? ¿Qué dicen los demás? Living room. Living room. Living room. Living room. Thank you. Next one. La número uno. Micro. Microwave oven. Microwave oven. ¿Alguien sabe qué es un microwave oven? Microondas. Exacto. Esta palabra oven es un horno.
Y ese incluye el horno que tiene las cocinas, algunas. Ahora bien, stove es como la estufa, es la parte de encima de la cocina. Sigamos. Uy, no le di submit, lo siento. Tree, living room, microwave oven, submit. Everything is okay. Next one. Here. Does your apartment building have an elevator? Thank you, Noemi. Mm-hmm. Yes, it does. Yes, it does. Yes, he does. Does. Here? Do have. Do the bedroom have mm-hmm. closet? Do the bedroom have closet? Thank you. Next one. No, they do. No, they don't. No, they don't. Perfect. Veamos. Excelente, como siempre. Brillando. Next one. There is a mirror in the bedroom. No. There isn't a mirror in the bedroom. Next one. Uy. There are no pictures in the hall. Eso es trampa. Oh. Okay, next one. There aren't any curtains. Vamos, Norma. You can do it. Dining room. Perfect. Dining room. Ahora le puedo decir. Esta palabrita no se pronuncia any, es any. Y esta es curtains. 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 Excelente. Vamos a ver. Y excelente. Next one. Nurse. Mm-hmm. Mm-hmm. Next one. Receptionist talks to people at a hotel. Thank you. Number three. A judge sits all day. A judge sits all day. Judge. A judge sits all day. George. Uy. Lo siento, chicos. Es a nurse, and here receptionist, and a judge. Submit. Perfect. Next one. Where do you work? Next one. What does he do? Next one. How do they like their jobs? They like their jobs. Perfect. Next one. Has an mm-hmm. This one. Next one. It's boring. It's boring. Next one. It's stressful. Next one. It's easy. Has a difficult.
Tarán. Muy bien, chicos. Terminamos. Los felicito y les confieso que me han hecho tan feliz ver cómo son de buenos. Sigan así y en serio, van a llegar lejos, van a poder manejar el inglés lo más pronto posible. Todos van por muy buen camino. Excelente. Ok, guys. See ya on Monday. Have a nice weekend. See ya, guys. Good night. Teacher, see you on this weekend. Good night. Thank you, teacher. Bye, teacher. Bye-bye.